seguimos recibiendo amigos en la travesa porque tenemos nuestra especialista en mascotas, nuestra mascotóloga, Gabriela Iribar. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Fito. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué día hoy? Es el día de los animales. ¡Feliz día! Sí, feliz día a todos los animales de este planeta. Incluidos los seres humanos. Sí, lo digo por los compañeros de acá de acá. Les dije el buen feliz día. Pero hablando de animales, hay una noticia que estuvo circulando por los informativos, llenando espacio de prensa y todo, que tiene que ver con un animal. Sí, sí, tiene que ver con un perro. Rocco ocurrió en Flores. Sí, ¿qué pasó? Bueno, nada, este perro se escapó o se lo robaron o no se sabe exactamente lo que pasó con este perro. El hecho es ¿Es él que estamos viendo? Es ese que está ahí, es un pitbull. El hecho es que ese perro apareció al lado de una oveja que muerta. Y bueno, fue acusado de eso, lo detuvieron cuando la mujer, la dueña, lo fue a buscar. Estaba detenido en la comisaría. El perro. El perro estaba detenido en la comisaría. Y bueno, hubieron una serie de protestas, entre ellas la dueña que se encadenó, que ahí lo estamos viendo. Y bueno, finalmente se encadenó en la puerta de la comisaría para que liberaran al perro que estaba detenido. El perro estaba detenido, exactamente. En la comisaría. En la comisaría. A ver, si vos lees la ley de bienestar animal que está vigente con todos sus artículos y con la puesta en marcha de la misma, en realidad tú sos responsable de tu perro, sí, y de todo lo que ocurre con tu, sí, perro. Entonces, esta señora debe tener que pagar el daño que su perro ocasionó. La oveja muerta, el costo de la oveja, creo que ella ha ofrecido pagarla. Lo que es medio absurdo es que esté detenido. El perro detenido. En tal caso tendría que haber ido una protectora de animales, no a la comisaría. Claro, el perro detenido. Lo que pasa es que había una foto del perro en el calabozo, que sí, es ridícula. Sí, sí. Lo que pasa es que vos sabés que la justicia no sabe mucho qué hacer con los, claro, animales. Más allá de, perdón, que a la señora que se le escapó el perro, es, sí, responsable. Es responsable. Y debería tener también, sí, su pena, lo que fuere. Tanto sea, se le escapó. O lo que fue, o está suelto. O se lo robaron o está suelto. Vos tenés que estar cuidando a tu perro. Y más un pitbull. Y si se lo robaron, debería haber hecho la denuncia en la comisaría de que se lo habían robado. Claro, y además, ¿cómo es te roban pitbull el perro? Por eso, ¿cuáles son las medidas que tú tenés pitbull para? Exactamente. Está. El hecho, a ver, absurdo es que haya estado en la comisaría. Es y sí, sí. Y bueno, y después alguna declaración que hizo la dueña, que ella había amamantado al perro. Sí, declaró eso. Yo quiero decir mi opinión, que no me parece adecuado. A ver, somos especies distintas, una cosa es el perro, otra cosa es el humano. La humanización del perro no me parece. No, y es que además biológicamente es distinto. Sí, no me parece. La verdad que no me parece un mensaje a transmitir a la gente como algo que esté bien, para nada. Cuando muere la mamá del perrito o se los desteta precozmente, hay unas formulaciones que se utilizan para darle a los cachorritos en mamadera. Como si fuera de una teta, exacto, pero exacto, no en mamadera, haces una mezcla con leche, huevo, miel, qué sé yo. Yo he tenido que alimentar. Ah, no sabía. Sí, claro, haces como una especie de sustituto de la leche materna, porque a veces pasa que, por ejemplo, muere la madre. Es necesaria, claro, la madre muere, quedan los cachorros, bueno, hay que alimentarlos. Eso desde ya, pero bueno, esa declaración que ella hizo no me parece. Convengamos entonces que hay varias cosas que como que no serían las más correctas. Primero, que tengas a un animal de esas características o con la posibilidad de que te lo roben o que se escape. Totalmente. No podés tenerlo con esa posibilidad. No, punto, porque tenés que ser responsable. Sí. Segundo, la gente de la justicia, que realmente no es el mejor lugar para tener un animal. Encerrado en la comisaría. Casi una payasada. Sí. Y después, bueno, la señora que dramatizó determinadas cosas y dijo determinadas cosas que capaz que no son las más exactamente indicadas. Exactamente. El mensaje final que yo quiero, aprovechando este caso, es si vos tenés un
un perro de este tipo... Ser responsable. Sí, tenés que ser realmente responsable en la educación. La ley prevé que tienen que ir con correa, con bozal. Tenés que saber educarlo. Y creo que en este país habría que crear algún centro de rehabilitación, que los para, hay. Para perros, sí. Para perros, hay, los hay en otros lugares del para mundo. Para reforzar las conductas positivas. Exacto. Para que no ocurran este tipo de cosas que la justicia no sabe qué hacer, sí, con esos, ojo, perros. Y nadie sabe si el perro fue el que mató a la oveja, tampoco. Tampoco, porque obviamente. Nadie lo vio. Si yo quisiera comprar, por ejemplo, los bozales esos y las correas, ¿dónde voy? Mirá, tenemos dos lugares, tenemos dos lugares donde contame, tenemos todo, los perros y los gatos. ¿Dónde? Uno, estamos en Berro 845, esquina Escocería. Ahí, sí, Corazón el Depósitos. Clásico. Clásico, Berro y Escocería. Y después tenemos otro local que está en Ibiray 2334, entre Boulevard Artigas y Maggiolo. Que es más ay, simpático. Ay, sí, sí, Fito ha estado de visita. Es simpático. Es muy simpático. Y tenemos todo lo que puedan llegar a necesitar. Envíos, 092. Alimentos, juguetes, correas, bozales, cuchas, frazaditas. Asesoramiento, 092-898969. Y tenemos brutas ofertas, así que llámenos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Feliz Día del Animal. Exactamente. Ya volvemos en segundos. Hay más Día a Día para vos.